cómo se hace el pan con trigo sarraceno, fajol en catalá, para que lo podáis hacer a nivel de casa. Las características del trigo sarraceno son la carencia de gluten, y el gluten es la clave de cualquier pan hecho con trigo, espelta, kamut, sheisha, cualquier variedad de trigo. Entonces, al no tener gluten, necesita tratarlo de otra manera. No es solo que no tenga gluten, sino que el trigo sarraceno, la proteína que tiene, destruye la cadena de gluten del otro cereal que le mezclemos. En este caso será espelta, ¿no? Nosotros le mezclamos espelta en un porcentaje que lo podemos escoger desde un 20%, un 30, un 40, un 50, un 80, da igual, porque el pan, entre comillas, nos saldrá igual de mal si le mezclamos el 50 que el 80%, porque durante la fermentación el trigo sarraceno va a ver, empezaremos explicándolo más para que se entienda y demás al principio. Cuando amasamos un pan convencional, un pan con trigo, con espelta, con kamut, con cualquier variedad de trigo, lo que es el amasado, lo que nosotros queremos conseguir durante el amasado es crear una cadena de una proteína que se llama gluten, que para imaginarnos cómo es, podemos imaginar una bola de chicle, ¿no? Cuando hacemos una bola con chicle, digamos que el gluten es una capa muy fina, parecida a la bola del chicle, que se hincha debido a los gases que desprenden las bacterias de la fermentación. Las bacterias de fermentación presentes en cualquier cereal van consumiendo el azúcar del trigo, de la espelta, del cereal que hemos amasado, y lo van convirtiendo en gas carbónico. Este gas carbónico es lo que hincha, es el efecto de fermentar el pan. Esto se va creando, esta cadena, y es lo que hace la fermentación. Cuando no tenemos esto, no podemos fermentar. O sea, un trigo sarraceno 100%, en teoría, si cogemos un maíz, cogiésemos un arroz o cualquier otro tipo de harina que no fuese que no tenga gluten, en teoría no podríamos fermentar. ¿Qué pasa con el trigo sarraceno? Que por eso se ha escogido este tipo de pseudo cereal, que se dice que en realidad no es así, porque no es un cereal, es una poligonácea. Es un grano, aquí tengo, he traído el grano para que veáis cómo es. Se llama poligonácea porque tiene forma de polígono. Lo voy a poner en un plato, y bueno, hay mucha gente, pero si lo queréis, pondremos un par de platos y lo vais pasando por si queréis ver cómo es, lo queréis probar, el sabor que tiene. Es curioso por la forma que tiene. Entonces, se ha escogido esto porque al intentarlo... Lo vamos pasando, si queréis, para verlo por cada lado. Porque dándole la hidratación correcta puede generar una reacción de fermentación. Aquí, como hace bastante calor y yo lo voy a amasar, no tenemos, bueno, supongo, no sé, por la limitación de tiempo que tenemos aquí, pero yo lo voy a amasar tal como lo amaso en casa, porque el 100% siempre lo amaso a mano. Porque es más bien, se tiene que amasar una masa como si fuésemos a hacer una magdalena, queda una masa como de bizcocho. Entonces siempre tenemos que hacerlo con un molde, no tenemos consistencia. Luego el otro que amasaremos con espelta, lo haremos con la máquina, ya es más como un pan convencional. Pues cuando el mezclado con espelta, por ejemplo, se crea esta cadena de gluten, ¿qué pasa? Que el trigo sarraceno, a medida que la espelta va creando, sus bacterias de fermentación van creando este gluten, el trigo sarraceno lo va destruyendo. Y es una lucha, a ver quién gana. Uno quiere crear el gluten, intentar subir, y el otro va rompiendo las cadenas y, claro, lo hace bajar. ¿Qué pasa? Que gana el trigo sarraceno, porque llega un momento que a las bacterias de la fermentación se le acaba el combustible. Ya no tienen más que convertir para generar más gas carbónico, y por tanto el trigo sarraceno él sigue destruyendo el gluten. ¿Y qué nos pasa? Bien, esto es un pan de trigo sarraceno, no siempre sale así. Este ya ha pasado, pues, que ha llegado un momento que había fermentado, había subido bien, tiene un porcentaje muy alto, tiene un 80% de sarraceno, un 20% de espelta. Había fermentado bien, pero ha llegado un momento que cuando lo hemos puesto en el horno ha bajado de golpe. Entonces ha quedado más bien como una torta. Ventaja, que
como absorbe muy bien la humedad el trigo sarraceno, no es un pan que se haya secado mucho, todo y tener 45 minutos de horno, pero puede, si vigilamos muy bien, si lo vamos a hacer de esta manera, mezclado con otra harina, si vigilamos muy bien la fermentación, pero es que tenemos que estar pendientes porque lo veremos que va toda leche degradando. O sea, no es una cosa que digamos, no, bueno, esto aquí me va a aguantar una hora fermentando. Si te despistas, lo encuentras así de plano. Y ya no hay nada que hacer. Hombre, lo puedes cocer igual. Yo a veces lo que hago normalmente cuando pasa esto, es antes de entrar al horno, plegarlo un poco para que tenga más volumen y tenga un poco más de miga. Este lo he dejado así expresamente para que también lo podáis ver vosotros qué es lo que pasa. Porque hay días pues, que te sale más bonito, pero también dependerá del porcentaje que uses. Hay gente pues, que hace este tipo de panes pues, a lo mejor con un 20% de sarraceno. Al final es lo mismo, porque si la fermentación es larga, lo acaba destrozando igualmente. Esto sería ya mezclado con un tipo. Y para hacerlo 100%, sobre todo lo que es importante es hidratarlo a más del 100%. Es decir, si tenemos un kilo de harina de trigo sarraceno, esto ya es, si queréis os doy una formulación para hacer pan de trigo sarraceno, que es lo que haremos ahora. Y ahora aquí tengo 300 gramos, ya lo he traído todo pesado, para hacer trigo sarraceno 100%. 300 gramos de harina de trigo sarraceno, esta harina es molturada a la piedra, no todas las que hay en el mercado son así. ¿Qué pasa con las molturadas a la piedra? Tienen más propiedades que las refinadas. Tienen todo el grano, digamos que todo el grano del trigo sarraceno está aquí. No se separa nada, no se separa ni la piel, ni se separa el germen, ni se separa nada. Todo está aquí. Luego absorben más humedad. Estas molidas a la piedra absorben más humedad. Decir es importante, que porque mucha gente que consume este tipo de pan es celíaca. Esta harina no tiene gluten, pero por ejemplo, nosotros vendemos en la tienda harina de trigo sarraceno, pero la que nosotros compramos no viene certificada como sin gluten, porque el molinero, el que muele estas harinas a la piedra, con el mismo molino muele otro tipo de harinas. Entonces hay contaminación cruzada. Sobre todo esto es importante para saberlo en estas granerías que se han puesto de moda ahora, que tienen todos los sacos abiertos y que tienen el de sarraceno, ni que no esté al lado del de trigo. Es muy fácil que haya contaminación cruzada, porque pues, hay polvo, hay corrientes de aire, a lo mejor la herramienta con que te sirven la harina, pues luego la han usado. Yo lo digo por la gente que sea alérgica, que sobre todo hay que vigilar estas cosas. Bien, os doy la fórmula para un kilo de harina. Luego aquí a cada uno saca la proporción. Es un kilo de harina de trigo sarraceno, 20 gramos de sal, se puede bajar a 18, ya depende de lo que queramos cada uno. Y aquí estaríamos, ya dependiendo si es una harina molida a la piedra o no, entre un litro 200 de agua. Y luego, aunque ayer, como tenemos stand aquí en la feria, y hubo gente que me preguntó, me dijeron, claro, es que el trigo, si lo hacemos 100% no sube. Sí que sube el pan cuando lo hidratamos mucho, porque este gas carbónico que aquí también se genera con la fermentación, con una levadura, lo atrapa el agua, entonces se crea. Lo que pasa es que este es un pan 100%, luego los pasaremos si queremos, no sé si podemos hacer cortes para que lo probéis también. Aquí hay unas burbujas, se ve los alveolos que se han generado. Estos alveolos se generan por la fermentación. Este pan, en un molde de este tipo, que es como lo hacemos nosotros, un molde llenado hasta la mitad, una vez fermentado, llega a estar, es decir, va a doblar el volumen. Lo que pasa es que cuando lo ponemos en el horno, ya llega un momento que ya colapsa. El trigo sarraceno ya nos dice, basta, yo aquí ya no subo más, me voy a cargar el fermento y vuelve a bajar un poco. Este no es, es un pan más pequeño, no es la medida que digamos, estaría sobre aquí el pan que se ha llenado hasta aquí de masa. También lo que quiero hacer ahora es amasarlo ya, porque si mientras vamos amasando el otro, este nos fermenta, para que veáis aquí en directo cómo sube. La harina de trigo sarraceno acelera mucho la fermentación. Es un alimento para la levadura,
es perfecto, o sea, la levadura allí trabaja muchísimo más rápido que en un pan normal. En un pan convencional, pues trabajando con, bueno, si vamos a trabajar con masa madre, ya depende de la masa madre que tengamos. No sé yo si la gente que hace pan en casa está trabajando con masa madre o está trabajando con levaduras comerciales, yo aquí ya no lo sé. Pero con masa madre la fermentación es más lenta y con una levadura comercial, con una dosis que estaría sobre los 10 gramos por kilo, pues una fermentación de un pan normal podría estar sobre las 2 horas, 2 horas y media. Un trigo sarraceno nos fermentaría, yo con 1,5 kilos, lo tengo comprobado, con 1,5 kilos de harina de sarraceno y 30 gramos de levadura, me fermenta en 45 minutos, con una temperatura de 24 grados, es decir, sin aplicarle calor, sube muy rápido y hay que estar pendiente por lo que digo, porque si llega un momento que ya no puede más, entonces se baja del todo. Digo, coger volumen es importante porque a la hora de comerlo es más agradable. Luego otra cosa importante, porque si vais a buscar recetas por internet, la mayoría de recetas, como no hay gluten, y el gluten es lo que es el nexo, es la unión entre todos los elementos de un pan, como aquí no hay gluten, hay muchas recetas que incorporan un agente gelatinizante, una goma xantana o algo. Yo no le pongo nada de esto. Si ya veis cómo queda, sin ponerle nada. Si yo intento cortar una rebanada, creo que conseguimos bastante consistencia. Evidentemente, si esto ahora lo vamos a untar con tomate o así, probablemente se romperá, porque esto no tiene, tiene bastante fuerza, pero no es como un pan normal. Pero no sé, lo de los agentes estos gelificantes, yo no lo he usado nunca. Será porque la primera vez que lo probé, creí que el resultado ya era suficientemente satisfactorio como para agregar otro producto que no tiene nada que ver en el mundo del pan, y creo que no es necesario comerlo si no nos aporta nada y por tanto no hace falta ponerlo. Bien, aquí lo que quiero hacer, que es una cosa que haré aquí, pero que no es lo que se tiene que hacer, lo voy a cargar mucho de levadura. Mira, os he traído una cosa. Esto es masa madre de trigo sarraceno. Esto es lo que yo uso para fermentarlo en casa. Nosotros no usamos levadura comercial, que es esto, pastilla de levadura, esto se puede encontrar en cualquier supermercado, y usamos esto. Esto es una vez que ya nosotros lo hacemos cada día, este pan, y cada día, de la masada de cada día, yo me guardo un trocito en un pote más grande que este, ¿no? Porque hacemos un poco más de cantidad, y es para fermentarlo el día siguiente. Aquí dentro, cuando lo he puesto, había una cosita así de masa de trigo sarraceno y ahora ha subido. O sea, aquí hay una levadura. Esta levadura, esto se crea aparte con mucho tiempo. Tendríamos que poner harina de trigo sarraceno en un pote. Si ponemos 10 gramos, tendríamos que poner 10 gramos de agua y dejarlo 2 o 3 días hasta que esto veamos que empiezan a salir alguna burbujita. Los primeros días no pasa nada, pero es que cada día hay que refrescarlo, cada día hay que darle comida aquí. Entonces, cada día tenemos que sacar lo que hay, y si le agregamos 10 gramos más de harina de trigo sarraceno, 10 gramos más de agua, siempre la misma proporción. Claro, llegará un momento que tendremos mucho, no queremos tanto, entonces habría que descartar la mitad, que es lo que se hace cuando haces pan. Cuando haces pan, como tienes, por ejemplo, un volumen, digamos un bol como este, de levadura, de masa madre, pues tú usas la que necesitas. Normalmente estamos entre un 20 o un 30% de masa madre para los panes convencionales, y la otra parte te la guardas como cultivo para el día siguiente. Claro, tú tienes una parte de masa madre que no la puedes usar toda en un pan porque te quedaría sin nada. Esto lo que tiene que hacerse es reproducirse. Entonces aquí se agrega harina, se agrega agua, no se agrega nada más, ni sal ni ningún tipo de producto. Solo se reproduce y se deja un poquito para cada amasada que tú vas a hacer de pan. Pues aquí es lo mismo. Os lo voy a pasar porque, si lo queréis oler, más que nada por el olor que hace, el olor es de trigo sarraceno. Aquí solo hay harina de trigo sarraceno y agua, no hay nada más. Esta es más vieja, al abrirlo adentro, el gas que desprende, llega el olor hasta aquí un poco. Si aquí le pongo esto para fermentar, no veremos nada porque no tenemos tiempo. La fermentación es muy lenta. Sí que es verdad, pues que es más ecológico, pero bueno. Y lo que voy a hacerlo es fermentarlo con levadura. En casa,
Lo más práctico es esto, porque no tienes el tiempo tampoco para fermentar con masa madre y a lo mejor el hecho de refrescarla cada día es un poco engorroso, ¿no? Entonces, si vamos a usar levadura comercial y tenemos un tiempo limitado para hacer el pan entre que lo hacemos y queremos cocer, pues yo diría que un kilo de harina sobre los 20 gramos de levadura de esta prensada. Aquí voy a tirar poco, le pondré 30 gramos para 300 gramos, porque quiero que corra. Quiero que corra porque quiero que lo veamos. Es que si no, al final no veremos nada. ¿Si en lugar de levadura prensada ponemos levadura en polvo? Sí, también puede ser. Lo que no sea impulsor. El impulsor no funciona. O sea, lo de los pasteles. No. Levadura química, no. Levadura liofilizada, sí, perfecto, no hay problema. Habría que ver las dosis porque yo no sé qué equilibrio hay con estas. 20. Esto sería la proporción. Aquí no pasa nada porque le ponemos menos levadura y fermentará durante más tiempo. El hecho es lo mismo. Normalmente lo haces nada más con la levadura de esta madre y no le pones la otra. Nosotros no le ponemos levadura prensada a no ser que algún día tengas mucho jaleo en el obrador y tengas que ir deprisa. Esto estaría sobre un 30% del peso total. ¿30% sí. Del peso total de harina? Sí, exacto, sí. Si hacen preguntas, que levanten la voz o pasaremos el micrófono. Ah, bueno. Sería por un kilo 300 gramos, por ejemplo, de masa madre. ¿Levadura fresca? Sí, levadura fresca, 20 gramos por kilo. ¿Sí, Diome? No, es que no escucho, perdón. ¿Para fermentar? Sí, yo digo que sobre los 20 grados fermentará con una hora, más o menos, sí. Pues tardaría más. Sí, no se tendría que vigilar porque es que cada masa madre es un mundo. Entonces hay masas madres que son más líquidas, otras que son más sólidas. Depende del tiempo que tú la tienes o si es una masa madre. Claro, una masa madre, por ejemplo, nosotros para el pan de cada día usamos masa madre de 2 días, con 48 horas ya de fermentación. Una masa madre de un día tiene más fuerza que una de 2 días, pero la de 2 días le da más sabor. Le da más conservación. Entonces, aquí ya depende, porque es probarlo. Si, ¿cómo? Si la masa madre es más antigua, la fermentación es más lenta. Pero son detalles que ya te digo, porque cada cosa es un mundo en este caso. Bien, pues para amasar esto, 300, en este caso vamos a hacer 300 gramos de harina. La sal se incorpora, como no es en el pan, los ingredientes pues se van incorporando. La levadura se incorpora más tarde, la sal hay gente que la incorpora al final, yo siempre la pongo al principio. No, bueno, la sal es un conservante y luego es para el sabor. O sea, puedes no poner sal, no pasa nada. ¿Más grado de sal no hace que sea más difícil? Claro, la sal es un enemigo de la levadura. Si en esta bolsa de levadura le pongo un poco de sal, dentro de media hora aquí ya no tendremos nada, lo destroza, la mata, ¿no? Lo que pasa es que entonces lo que intentamos sí es a la hora de tirar, para que no se mezcle, pero bueno, como vamos a amasar muy rápido, tampoco no es no mezclar la sal con la levadura. La levadura siempre se tira un poco más tarde, pero bueno. ¿En el molde has puesto solamente la harina? Sí, aquí hay la harina y la sal. No hay nada más. Ahora voy a poner 300 de agua a ojo, porque no tengo medidor. Aquí hay medio litro. O sea, yo con la textura del amasado ya lo veré, le pondré primero menos y después un poco más. Y lo amaso con unas varillas esto, porque como está muy hidratado, no necesitamos máquina. Incluso al sacarlo de la máquina sería más complicado. Aquí se puede ir, con una máquina de esta se puede amasar perfectamente también, pero
de hidratación. ¿Qué pasa si le damos menos hidratación de la que os digo? Es decir, si bajamos del 100%. Si bajamos del 100%, lo que nos pasará es que no fermenta. Coceremos el pan igual, pero de la misma forma, o sea, conseguiremos una masa más sólida, le daremos la forma de pan o lo que queramos, lo pondremos en un molde o no, pero veremos que aunque le pongamos mucha levadura, no fermenta. Porque es clave para la fermentación aquí el agua, la hidratación de la masa. Sin esta hidratación no nos fermentará. Vamos a intentar conseguir una masa bastante líquida. Vale, aquí me he equivocado de bolsa, de la harina. Tenía una bolsa para hacer la masa con la espelta, que había 150 gramos de... Pues que ahora lo noto con la masa. Ya tengo la masa perfectamente hidratada y no he tirado 300 gramos de agua. Entonces digo, aquí pasa algo. Esto pasa porque he traído todo pesado para no llevar báscula. Quería hacer dos amasadas de 300 gramos, entonces tenía una con 150 gramos de espelta y 150 de sarraceno y otra con 300, y esta es la de 300. Aquí teóricamente tengo que tirar la mitad para que me coja el agua, pero bueno. Ahora tiene que calcular 150 gramos. Sí, bueno, no es importante porque como tampoco está muy pensado esto para que lo podáis hacer en casa y... Al final es igual si te sale un pan de 300 gramos que de 400. Solo es más que nada por las proporciones. No necesita amasado esto. No necesita amasado, porque no vamos a crear aquí cadenas de gluten ni nada. El amasado del pan normal sí que se precisa de un tiempo, porque... Durante el amasado es cuando se crean las cadenas de gluten por hidratación del almidón y de la proteína del trigo. Aquí como no vamos a crear nada, nos da igual. Como os he dicho, le voy a tirar más levadura de la que se tendría que tirar, porque quiero acelerarlo mucho para que veamos que realmente sube. Sí, se le puede poner más, es que tengo menos harina de la que toca. Tampoco no... que tengamos una textura así más o menos, ya está bien. Por eso digo, no es tan importante la medida del agua, solo que no sea menos del 100%, que no sea menos. Bueno, quiero decir que cuando ya está bien hidratada la masa es cuando tiras la levadura. Sí, la podría haber tirado antes, o la levadura sería muy conveniente deshacerla con agua. Incorporarla con el agua, porque como amasamos muy poco tiempo, este tipo, si es una levadura en polvo, como decían antes, no pasa nada porque se reparte enseguida, pero estas levaduras que tienen que deshacerse, pues claro, ahora tendré que amasarlo un poco más, porque si no nos quedarán levadura con pastilla, de la típica, bueno, la típica que se usa en panadería, levadura prensada se llama esto, es fresco, es levadura fresca. Venden en supermercados, venden en pastillitas pequeñas. ¿La levadura madre? Sí. ¿La que la sacas antes de la nevera para que sea temperatura ambiente? Bueno, es que no la guardamos en la nevera, la masa madre, nosotros. Pero bueno, en verano sí. Tenemos una cámara a 10 grados. Pero esto ya es, depende de... Es que cada panadero es un mundo en esto. ¿Y si sueles hacer agua a la levadura, qué temperatura tiene que tener el agua? No, es igual. Sí, el agua... Hay gente que este tipo de harinas, hay pruebas, yo no lo he hecho nunca, las escaldan estas harinas, porque como son harinas que la cocción es muy, como el centeno también pasa, es muy difícil de cocer estos panes, porque la característica de la harina no es la misma que la del pan, y siempre nos queda este aspecto cuando lo hacemos 100%, aquí veis que es diferente, aquí está bien cocida, pero... Aquí también está cocida porque este pan tiene 45 minutos de horno. El horno es un pan de... Yo hago panes, estos panes en masa, 550 gramos, y son 45 minutos de horno, entrada al horno a 220 grados y luego bajar el termostato a 195.
para toda la cocción a 195. Bien, aquí ya estaría esto. Voy a dejar aquí. Y ahora lo dejaremos aquí dentro del molde para que veamos. Bien, he llenado el molde más o menos hasta la mitad. Lo dejaremos aquí y iremos viendo, mientras vamos hablando, iremos viendo cómo esto va fermentando. Como aquí hace mucho calor, fermentará bastante rápido. Bien, aquí tendríamos lo que es un 100%. Es muy fácil, es ideal para hacerlo en casa. Yo creo que te ahorras todo el proceso de amasar un pan normal, que el amasado, si no tienes máquina, es muy engorroso. Y el resultado, pues, puede ser, aquí ya entramos luego si el sabor o esto nos gusta, ¿no? Pero una solución para la gente que es celíaca, yo creo que es interesante. A nivel nutricional, yo no soy nutricionista, así que no hemos buscas en internet esas cosas, ¿no? Está muy recomendado ahora el trigo sarraceno. Nosotros empezamos hace un año prácticamente a hacer este tipo de pan. No lo hacía nadie 100%. La verdad que en tienda el 100% no funciona. Es un pan que no funciona porque, bueno, pues nosotros tenemos el problema que no tenemos un obrador aparte y no podemos decir que no tenga trazas de gluten. Entonces, si lo pudiésemos hacer así, sí que tendría mejor resultado en tienda. Ahora, si no vas a poder decir que es sin gluten, a la gente ya le da igual comerlo al 100% que al 80%, ¿no? Entonces, vendemos más este que este. Este solo lo hacemos por encargo. Cada vez funciona más, pero cuesta. Y bueno, son cereales que... Ahora, ayer estuve hablando aquí con el doctor Francesc Mata, que hizo una conferencia aquí sobre alimentación saludable, y bueno, me hizo gracia, bueno, pasó por donde tenemos la parada, y yo en la parada aquí tenemos los sacos de harina, yo los bajé para un poco de decoración, los sacos de harina que usamos para hacer el pan. Nosotros usamos harina molturada a la piedra. Entonces él paró, bueno, yo veis que estaba ahí mirando, digo, ¿quiere preguntar algo? Y me dice, no, es que me ha sorprendido ver los sacos de harina molturada a la piedra. Digo, sí, bueno, es que hemos empezado a usar esto y tal. Dices, yo en mi conferencia hablo de que la tendencia tiene que ser a comer los panes hechos con este tipo de harina. ¿Qué pasa con las harinas molturadas a la piedra? Las harinas molturadas a la piedra es todo el grano de trigo, de maíz, de sarraceno, de lo que sea, todo el grano está en un sitio y por otro sitio sale la harina. Todo lo que hay allí. Cuando son las harinas convencionales, lo que hacen es separar elementos. Primero le sacan la piel, porque si quieren hacer una integral, lo que hacen los molineros es muelen el grano de primero limpian el grano de trigo, le separan la piel de lo que es el bulbo, y esto lo muelen. Pero es que aquí también le sacan el germen. ¿Qué pasa si le sacamos el germen? Que todos los nutrientes se los hemos sacado. No todos, pero sí el porcentaje más alto. ¿Qué consiguen ellos con esto? Primero, que la harina en casa del panadero dura más tiempo, tiene una caducidad más larga, porque los microorganismos, si van a atacar algo, no son tontos, y van a atacar donde están los nutrientes. Entonces, con una harina molida a la piedra, pues el tiempo de conservación, que puede estar entre 6 y 8 meses, pues ya baja a 3. Pero bueno, tenemos muchas ventajas hoy en día, que la distribución funciona diferente de antes. Antes sí era un problema, porque te venía el camión de la harina al horno y te venía una vez cada 2 meses y tú tenías que comprar 5.000 kilos o lo que sea, pero ahora con una agencia de transporte te llevan el saco el día siguiente. Por tanto, con harinas molidas a la piedra, a mí me decía, algún panadero me decía, bueno, es que claro, yo no tengo rotación de esto, yo tampoco tengo rotación, pero compro 2 sacos, y si no compro uno, y si no le digo al molinero, mañana mándame uno, bueno, cobrará aportes o no, porque si a lo mejor una vez al mes le compro 5.000 kilos, pues si me cobra aportes para mandarme un saco, me voy a enfadar y no se le compraré estos 5.000 tampoco. Al final, entonces él pues dijo, es que yo hablo de esto y porque las harinas a la piedra, claro, un trigo
normal, convencional, híbrido, que ya no es ni una rama original, son trigos híbridos, para hacer pan convencional. Ahora no voy a criminalizar este pan, nosotros también hacemos, es el pan normal que se vende en las tiendas, ¿no? Es un pan correcto, que tú puedes trabajarlo con masa madre o no, como quieras, da igual. Pero tiene unas características y el otro tiene unas otras. Y el uno tiene un precio porque el otro tiene que tener otro. Porque una harina, pues a lo mejor vale 40 céntimos el kilo, y una harina molida a la piedra, de espelta, pues a lo mejor vale 2, o una de trigo sarraceno, pues a lo mejor vale 3,50 euros el kilo. O una de quinoa, que hablaba alguien con alguien antes, se va a los 8,50 euros el kilo. Claro, sí que he tenido clientes y me han dicho, hombre, es que al de quinoa, claro, le estás poniendo un 20% al pan de quinoa. Sí, si quieres te lo haré al 100%, pero tú no me lo pagarás. Porque si yo le digo que un pan vale 15 euros, me dirá que no lo quiere. Efectivamente me lo dijo. Digo, no, es que tengo que pagar esto, no te lo pagaré. Claro que no se paga, pero por eso tienes que, cuando hablas de la versión comercial, tienes que valorar estas cosas. Ya en casa, pues es diferente. Pues tú comprarás la harina y la pagarás y te harás el pan, esto, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el tema del gluten, que es lo que nos ha hecho tener la tendencia de, porque es lo que me comentaba este doctor, me decía, claro, es que el gluten ahora parece que está criminalizado, nadie quiere comer gluten, y no es así. Lo que pasa es que el gluten que se ha creado en estos trigos híbridos para mejorar la producción y tal, es un gluten muy fuerte que a nuestro organismo le cuesta mucho descomponerlo en el momento de la digestión. Esto pasó el primero cuando se empezó a trabajar las espeltas. Bien, la espelta, que es un trigo más antiguo y es una rama propia, es un triticum espelta o triticum monococcum, en este caso la espelta pequeña, ya son trigos que las cadenas de gluten no son tan fuertes. Claro, el aspecto que consigues cuando sale del horno no es tan bonito como en un trigo normal, porque el gluten se va rompiendo antes, no aguanta tanta fermentación, no abre tanto el pan cuando lo fermentas, pero luego a la digestión son mejores. Entonces la gente empezó a notar que comiendo estos tipos de trigo, pues digerían mejor y tal. Claro, son trigos igual. Mucha gente dice, no, es que quiero espelta porque yo soy intolerante al gluten, no alérgico al gluten. Pero la espelta es trigo. La espelta es trigo, el camut es trigo, la xeixa es trigo, el centeno es pariente del trigo y tiene gluten. Por tanto, todos estos panes tienen gluten. Todos tienen gluten. El único que ahora está sin gluten esto, y si luego están los otros panes sin gluten más comerciales, se venden en supermercados, que los hacen con fécula de maíz. Yo eso he probado a trabajar y es un poco horrible, prefiero trabajar esto. Bien, para amasar el otro, ya es un amasado más convencional. Lo mismo, vamos a mezclar dos tipos de harina, porcentaje en este caso estaríamos sobre el 50-50. Esto es espelta blanca. No es espelta integral, también se podría usar. En este caso he bajado espelta blanca porque para estos tipos de panes la espelta blanca, el gluten que tiene aguanta un poco más para compensar que el sarraceno lo va a estar destrozando todo el rato. Lo mismo, la sal es la misma, 2 gramos por kilo, 20 gramos por kilo, sí, un 2%, 20 gramos por kilo. Le voy a poner también un poco de levadura, se la pongo al principio, porque estas máquinas amasan muy rápido comparado con las máquinas que tenemos. Ay, perdón. Con las máquinas que tenemos en el obrador, estas pequeñitas amasan mucho más rápido. Disculpa, ¿cuántas sal has dicho? Son 20 gramos por kilo. Bueno, aquí este lo hago un poco a ojo porque me he equivocado antes de bolsa. Yo, perdón. Sí, en este caso se puede hacer más concentración. Se puede hacer, por ejemplo, un 80%. Poner un 80% de... ¿Y 100% harina de espelta? Ah, bueno, claro, pero entonces ya salimos del sarraceno, que es lo que estamos hablando aquí. Claro, podemos hacer un pan con espelta, claro, 100% con espelta, con lo que queramos. La espelta es trigo, lo podemos hacer con... sin ningún tipo de problema. Bien, lo dejaré amasando un rato. ¿Cómo? Agua aquí estamos sobre un 60%. También, sí, dime. Bueno, es esto, agua es 60%. Cualquier tipo de panificación,
trigo, espelta. Luego están las harinas ecológicas molidas a la piedra, admiten agua hasta el 100%. Se están haciendo panes, pero tienen que ser molidas a la piedra y tienen que ser las que se llaman T80, porque puede ser molida a la piedra y ser T65. ¿Qué significa esto de la T? Lo de la T80 o T65 significa la extracción, es decir, lo que comentamos, las harinas molidas a la piedra, ¿cómo funcionan? Son dos piedras muy grandes que van rodando en direcciones opuestas una con la otra y se tira el grano de trigo, las piedras lo van rompiendo y va saliendo la harina por el otro lado. Tiramos un kilo de grano, saldrá un kilo de harina, con todo, con la piel, con el germen, con el almidón, con todo, todo lo que tiene. Aquí tendríamos un integral 100%, lo que se entendería por un integral 100%, porque tiene todo lo que va en ese grano, la piel que le toca, no más piel de la que le toca, ni menos, que es lo que pasa con las harinas integrales más comerciales, que es lo que decíamos, tienen la harina blanca por un lado y la piel que la han separado en el momento de lavar los granos por el otro, y que dicen, bueno, pues mira, aquí tenemos 10 kilos, me lo invento ahora, pero aquí tenemos, por ejemplo, 10 kilos de harina, ¿y cuánto le vamos a poner de piel? ¿Un kilo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué tipo de integral es esto? ¿Qué le ponemos? Que en el normal estaríamos sobre el 20-25% de un grano es piel, y aquí a lo mejor le agregamos el 10. Entonces esto no es un integral real, es un integral para que funcione bien en panificación, por ejemplo. Pero cuando molemos la piedra, siempre pasa eso. Un T100 sería un integral 100%. Un T80 le han sacado un 20% de esta piel. Entonces es un semi-integral, los llaman semi-integrales. Si vemos una harina T80, tiene puntitos de piel, pero no es integral 100%. Y luego T65 ya es sin nada de integral, es solo harina blanca, molida la piedra, pero blanca. Cuando muelen a la piedra, la granulometría de la harina es más gruesa que moliendo en cilindros. Cilindros son dos cilindros muy grandes de acero inoxidable, muy juntos y que el grano pasa por allí. Entonces allí lo que tienen es una granulometría muy fina, es una harina refinada. ¿Qué pasa? Las harinas refinadas, que además les han sacado el germen y además están tratadas, les ponen enzimas para que funcionen, son trigos que son híbridos para mejorar su producción de cara al agricultor y a todos, porque son más rentables, evidentemente, vender esos trigos que los otros, pero que los cruces que han hecho no han sido para mejorar la calidad de ese trigo, sino para mejorar la producción. Entonces, ¿qué pasa? Estos trigos les tienen que agregar enzimas, porque si no se las agregan, luego el panadero tiene allí un pan que es irregular. Y hay muchos panaderos, y sobre todo las grandes panificadoras, que lo que quieren es regularidad, no quieren problemas. Quieren que, poniendo X kilos de harina, X kilos de agua, X kilos de levadura, X kilos de sal, el pan siempre salga igual. Siempre tenga el mismo sabor y no tengan problemas. No tengan que tener un tío allí controlando. Ostras, es que hoy, mira, hace más humedad y en vez de un 60% le tengo que poner un 58%. O a lo mejor me ha llegado la harina, la tengo en un sitio más húmedo, o en verano nosotros ponemos la harina en la nevera, pues en la nevera tenemos una cámara, coge un poco de humedad, porque siempre cuando amasas lo que intentas es conseguir la temperatura final del pan sobre los 24 grados. En verano esto es complicado, entonces tienes que refrigerar la harina y refrigerar el agua. Pues como tiene un poco más de humedad, pues la tienes que hidratar menos. Pues todo esto depende, pero esto, claro, las grandes panificadoras, esto no les expliques, lo que quieren es producción, 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 producción y regularidad. Cuando tenemos harinas a la piedra, esto ya no sirve. Aquí ya las hidrataciones, como tiene la granulometría más gruesa, podremos hidratarlas más, podremos estar sobre un 75 mínimo ya. Este 60 que hablábamos de una harina normal, de la que podríamos comprar en supermercado, cuando la harina es a la piedra, ya no vamos a ir al 60, ya lo veremos nosotros mismos porque tenemos una masa muy dura, ya iremos sobre 75 mínimo, y luego podemos llegar a 100, incluso hay gente que está haciendo panes con 110 de hidratación. Esto es complicado, aquí se tiene que poner mucha masa madre, hay gente que trabaja con 50% de masa madre.
Tienen que ser harinas con mucha fuerza porque si no, no aguanta. Pues hay tanta agua y cuando se hacen panes con tanta hidratación, lo que no se hace nunca es incorporar este agua al principio del amasado. Lo que se hace, hacen un poco de trampa aquí. Se amasa la masa con un 75%, cuando tienes la masa que le falta 5 minutos de amasado, se le agrega más agua, el porcentaje que falta. ¿Qué pasa en ese momento? Que el gluten ya se ha creado, el almidón ya se ha hinchado y eso ya no coge más agua, ya ha hecho su trabajo, ya está amasado prácticamente ese pan, le falta 5 minutos y esta agua queda en suspensión ahí dentro. No, supongo, si habéis comido algún tipo de pan de este tipo, notaréis que cuando lo cortáis, la miga parece como que esté húmeda. Esto pasa porque este agua en el horno ya no se seca toda, siempre nos queda por allí. Estos panes tienen un problema, si se han puesto de moda ahora porque sí que le aumentamos un poco la durabilidad, evidentemente se secará más tarde un pan que tenga un 100% de hidratación que uno que tenga el 60%, porque tiene menos agua, pero tiene más tendencia a coger hongos, porque la humedad es un enemigo en este caso. Un poco más de marcha esto. Sí, dime. Hidratarla antes de amasar. Sí, esto se hace con las harinas a la piedra. Es un proceso que se llama autólisis. Es dejar la harina con agua en la amasadora o en un recipiente donde sea, 20 minutos o 30 antes de amasarlo, para que esta harina ya se vaya hidratando. Porque lo que pasa con estas harinas a la piedra es que les cuesta la hidratación, les cuesta un poco. Entonces sí que se hace esto de la autólisis. Con esto del sarraceno, si la harina es a la piedra, se puede hacer, es conveniente, porque ya es un pan que le cuesta y el amasado es muy corto, está bien lo de hacer la autólisis, de dejarla, nada, 20 minutos, un poquito mezclar solo agua y harina y luego ya le incorporar la sal y la levadura, ya sea masa madre o levadura. ¿Los ingredientes de este o del 100%? Sí, bueno, es que los dos son... El que he hecho primero es un kilo de harina de trigo sarraceno, 20 gramos de sal, un litro de agua y 20 gramos de levadura. Bien, aquí al mezclarlo con la espelta ya tenemos una cosa completamente diferente y lo que le he puesto más o menos es un 50%. Aquí ya hemos creado, todavía no está amasada esta, le falta, pero ya se empiezan a crear esta elasticidad que tiene la masa, esto es el gluten. Entonces, cuando está amasado, tenemos que ser capaces, cogiendo la masa, de crear una red, ¿no? Aquí le falta todavía. Estoy amasando a muy poca velocidad para que no haga mucho ruido la máquina. Vamos aquí esto que... ¿Cómo? No, es que no te escucho bien. Tienes que acercarte aquí todo eso, que hay un micrófono aquí. ¿Que no hay? Bueno, si allí hay un micro, ¿no? No se puede desenganchar. Ah, ya. Bueno, dime. Sí, tienes... Sí, claro. Sí, sí. Sí, con un molinillo de café o con un... Sí, con un molinillo de café yo creo que sería lo ideal, porque es lo que nos conseguiremos lo más fino. Y sí, sería similar, yo creo, a una harina molturada a la piedra. No sería tanto como una refinada, sería un poco más que la molturada a la piedra, pero sí puedes aplicar esta receta. ¿Alguien más quería preguntar? Masa madre,
Sí. No, la masa madre no es conveniente ponerle sal, porque lo que queremos ahí es que las bacterias de la fermentación estén tranquilas, ¿no? Estén en su paraíso particular, y la sal en este caso sería un enemigo de la fermentación. Es tanto por tanto. Es decir, si ponemos 20 gramos de harina, 20 de agua. Sí. Y entonces esto se tiene que ir cambiando hasta que consigamos que se creen unas burbujitas. Una pregunta. Lo que decían del trigo sarraceno, es decir, compramos el trigo, pero en grano. Bueno, podéis comprar la harina también. Sí, pero si lo queremos moler en casa, sí. Lo molemos en el molinillo y podríamos hacerlo igual. Igual. Comprando el grano, sí, sí. Entero. En principio, sí. Sí. En principio no había ningún problema. ¿Se tendría que lavar el grano? No, bueno, en principio no tendría que hacer falta. O sea, en este caso, yo creo que estos granos que venden ya están limpios, sí. Lavar me refiero a que le sacan las impurezas de la cosecha propia, ¿no? Entonces ya normalmente esto se hace por aspiración o por corrientes de aire y normalmente ya están así. Yo no puedo decir por todo el mundo, pero yo creo los que nosotros compramos. Nosotros en el pan le incorporamos grano entero, un porcentaje, para que tenga un poco de más nutriente, pero bueno, es una curiosidad solo. Sí, un pote de cristal es ideal, sí, mejor que sí, mejor tapado, pues no haya contaminación. En este caso estamos hablando de una masa madre muy líquida, una masa madre muy líquida. Luego con masas madres sólidas no es tan delicado, porque la contaminación no es tan peligrosa, digamos. ¿La harina era tritordeum? Tritordeum, sí. ¿También se podría hacer? Sí. Yo no la he trabajado nunca, es un híbrido entre trigo y cebada. Yo creo que se trabaja igual con trigo, entiendo que se trabaja igual con trigo. Son dos granos que contienen gluten los dos, y yo creo que se trabaja igual. Lo único que se hizo un cruce con unas particularidades que tenga. Lo único que se trabaja diferente son los que son los trigos duros. Los trigos duros son los que se usan para hacer pasta, ¿no? Es este que es más amarillo. ¿Cómo? El trigo duro lo único que necesita es más hidratación. Aquí estaría la familia del camut, por ejemplo, el triticum durum, que es el que se usa para hacer la pasta normalmente, y el triticum turgidum, que es el durum, es el, perdón, el mismo que el camut. Camut, no sé si conocéis la harina que se conoce como camut. Camut es una marca registrada, pero el grano, la variedad, se llama triticum turgidum. Le llaman también trigo corazán. Bueno, lo que pasa es que esto, como lo recuperó una empresa de Estados Unidos, la empresa se llama Camut, y le ponen la R de registrada, pero bueno, en realidad es el mismo, es el tipo de grano este. Estos granos, que normalmente son amarillos, la harina, necesitan más hidratación. Sobre todo es conveniente esto que hablamos antes, la autólisis antes. Dejarlo un poco en la amasadora, la agua que le toca del amasado con la harina. Y allí ya lo demás funciona igual. Pues que lo estoy parando todo el rato y no la amasaremos, sino. Sí, claro, puede ser. ¿La misma cantidad? Sí, sí, en principio sí. En principio sí. También se podría empezar con una masa madre de trigo, si es que no vamos a hacer nada certificado sin gluten, o una masa madre de centeno, y a las 5 o 6 veces que la habremos refrescado ya no le quedará gluten allí. El trigo sarraceno ya lo habrá degradado todo. Entonces se puede empezar con una masa madre. Pues tampoco la estoy parando todo el rato. Aquí sí, hay 50% espelta y 50% trigo sarraceno.
Esto es para ver que se puede hacer así. Evidentemente aquí siempre tendremos gluten, lo único que aquí ya seguimos un proceso de panificación normal. Si queremos hacer espelta sola, trigo solo, camut, cualquiera, centeno. El centeno, para hacerlo 100%, lo único que hay que tener en cuenta es reducir los tiempos de amasado. El centeno, aunque también tiene gluten, es muy pobre en gluten. Y entonces lo que no es necesario es amasar tanto rato para crear estas cadenas de gluten. Un amasado normal está sobre los 20 minutos en una amasadora de brazos, ya hablo de nivel industrial, en estas máquinas amasan más rápido. Pero para que hagamos una idea, si un amasado normal está sobre los 20 minutos, en centeno 100%, cuidado, porque si ya le mezclamos trigo tenemos que subir el amasado, en centeno 100% estaríamos sobre la mitad de tiempo, entre 8 y 12 minutos. Bueno, aquí poco a poco se va creando esta elasticidad. El trigo sarraceno da mucha elasticidad a las masas. Siempre será así. Si lo amasamos de esta manera, mezclándolo con harina, aunque la dejemos dura la masa, cuando después de fermentar, siempre tendrá esta tendencia. Veremos que el pan tú lo dejarás bien formado, alto, y a medida que va fermentando, va bajando, y se queda al final, se queda así como una coca. Siempre pasa esto, aparte de que le da elasticidad. Yo he leído en algún blog de panadería, he leído que para aumentar la elasticidad de las masas hojaldradas o de la masa de croissant, ponerle un porcentaje muy bajo de trigo sarraceno. Esto lo he leído. También va bien para estas cosas el camut, por ejemplo. Estos trigos duros también son muy elásticos. También va bien agregar un poco de estas harinas para aumentar elasticidad de las masas. Pero bueno, esto ya a nivel de casa es más difícil de aplicarlo. Con el trigo sarraceno podemos hacer un bizcocho incorporándole azúcar, huevos, se puede hacer magdalenas, se puede hacer coca, se puede hacer lo que sea. Sí, dime. Espera. Podría, perfil, buscando ya los puntos y las comas, podría ser. ¿Y el agua de mar, por sustituir la sal? Hombre, no sé si sería demasiado salada, yo no lo he probado nunca. No lo he probado nunca. Yo sí que sé que, no sé si hay nadie de Ibiza aquí, si vas a Ibiza y compras pan, siempre es más salado de lo normal, porque no le incorporan sal y el agua de la isla en sí ya es un poco salada, ¿no? Pero no, claro, bueno, aquí se tendría que calcular. Evidentemente, supongo que sí que se puede usar, se tendría que calcular. Yo no lo he hecho nunca, a nivel productivo nuestro no creo que lo vayamos a incorporar. Sí que es verdad que, bueno, yo esto me lo explicaba un panadero de Menorca, porque una vez que fui de turismo y fui a ver quería ver lo de las ensaimadas y tal. Sí, pasa una cosa, las ensaimadas, aquí hay gente que las hace muy bien, pero nunca salen igual que las ensaimadas que tú compras en Mallorca. Y dicen que es por la calidad del agua. A mí me dijo ese panadero, dices que lo podéis tener todo, os puedo dar la harina, os puedo dar la grasa, os puedo enseñar cómo se hace, pero si no os lleváis el agua de aquí, no sacaréis las ensaimadas como las ensacamos nosotros. Por eso digo que sí puede ser que por calidad de agua, lo que pasa es que bueno, aquí ya no sé. Si buscamos comas y puntos, hay muchas cosas que afectarán, porque la harina, las granulometrías, la manera de tratarla, hay muchas cosas que pueden afectar. La única diferencia con el otro es que le ponemos la harina partida y le bajamos el agua al 60%. Es decir, si un medio kilo de harina de espelta, medio kilo de harina de sarraceno, 600 gramos de agua, 20 de sal y 20 de levadura.
horno. Yo igual, lo único en este quizá le bajaría un poco de horno. Es decir, si en este estaríamos unos 45 minutos, porque cuesta de cocerlo, porque está muy hidratado, porque es 100% sarraceno y no es una harina convencional y cuesta más de cocer, es como el centeno, son harinas que cuesta de cocer. Con este que está mezclado, y sobre todo si damos 50 y 50, podríamos bajarlo un poco, que no se nos seque demasiado. No, bajar tiempo. Temperatura no bajemos nunca, porque necesitamos unas temperaturas altas para que se cueza bien el gluten y almidón del trigo que le incorporemos. Una vez alguien me había preguntado, si hacemos un bizcocho de un kilo y lo tenemos que tener una hora en el horno, si hacemos una magdalena de 10 gramos, ¿la vamos a cocer en 5 minutos? No. No la tendremos, bueno, una magdalena porque no es un bizcocho, ¿no? Pero si hacemos un bizcocho más pequeño, no tenemos que bajarle el tiempo proporcionalmente, sino que necesitamos unos tiempos que se tienen que respetar. Pues si es muy pequeño, el calor le entra más rápido dentro y cuece más rápido, ¿no? Pero, no, por ejemplo, un bizcocho de un kilo necesitará un tiempo X, pues digamos una hora, pues un bizcocho de un kilo y medio a lo mejor necesita una hora y 10 minutos, no necesita dos. Sí, siempre tiene que estar el horno caliente antes, cualquier tipo de pan. ¿Ya lo bajas a 190? Sí, yo sí, nada más entrar. ¿Y 45 minutos? Sí, exacto. ¿Todo arriba y abajo, no? Sí, en hornos de casa yo le pondría temperatura en todas partes. ¿Con aire o sin aire el horno? Y siempre es mejor sin aire. Hay hornos que cuecen con aire. Vale. Bien. Bueno, aquí vamos creando ya, si veis, alguna pequeña membrana del gluten. Le faltaría todavía amasado, lo hemos parado muchas veces, no es bueno esto de ir parando y poniendo, porque la levadura, sobre todo incorporada al principio, la levadura empieza a trabajar. Sobre todo aquí tenemos mucho calor y empieza a trabajar enseguida. Y una vez empieza a trabajar la levadura, en un proceso de amasado normal, la levadura se incorpora a la mitad. La mitad del amasado normalmente o un poquito antes. Entonces no es bueno pararlo, solo lo que quiero, que tampoco no tenemos mucho tiempo, es ver esto, que se están creando las cadenas. En esto, una vez amasado, que tendríamos que amasar en una máquina como esta, a lo mejor, es que yo no le he amasado nunca aquí, tendría que haber hecho la prueba antes de venir. Pero amaso, sí que he amasado pizzas, masa para pizza aquí con harina de espelta 100%, y con 10 minutos se amasa, con 10 minutos a velocidad rápida se amasa y se puede estirar una pizza bastante delgada. Aquí lo que importa es esto, una vez esto solo se forma el pan, lo podemos hacer ahora, aunque no esté amasada del todo esta masa. Aquí no, lo haremos aquí encima. Es que hayamos visto, esta está un poco subida de hidratación, pero se trataría de formar un... A esto ahora lo bueno sería dejarlo reposar unos 10 minutos, no más. Al llevar el trigo sarraceno no tendríamos que dejarlo reposar más, porque si no empieza a degradar el gluten, unos 10 minutos y luego formar la pieza. Y ya dejarla reposar, tapada en un paño, por ejemplo, solo que no le toque mucho el aire, y a la que mueva un poquito... A la que no hace falta que doble volumen, a la que suba un poquito, si no queréis que os salga como esto, a la que suba un poquito al horno. Y sí que nos quedará una miga espesa, pero el resultado será más parecido a un pan normal. El sabor o no, ya será lo mismo. Este, aquí, no sé si os queréis acercar, es que si lo pasamos se bajará. Yo os invito que, de verdad somos muchos, pero si nos organizamos lo podemos ver. Este pan ha subido, ya se nota primero porque está más subido del medio que de los costados. Y las burbujas que tiene ya son de efecto de la fermentación.